Continuamos con nuestro segundo expositor. Es el licenciado Alexandre Oliva, miembro fundador de la Fundación Software Libre para América Latina, cuyo tema de conferencia es la filosofía del software libre. Tiene a su cargo la presentación del ingeniero Oliva, nuestra querida colega honorable diputada por el estado de Honduras, Nelcy Yolani Mencías, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Parlacén. Adelante, diputada Nelcy. Buenos días, honorables diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Honorable diputado, presidente, señor Amado Cerrú, e invitados especiales. En esta oportunidad, haré la presentación del ingeniero Alexandre Oliva, miembro fundador de la Fundación Software Libre América Latina. Es un profesional, desarrollador y activista brasileño de software libre, orador y miembro del comité consultivo del proyecto GNU, reconocido por la Fundación para el Software Libre. Desde el año 2000, se ha dedicado a la investigación sobre la ingeniería del software, reflexión computacional y sistemas distribuidos. Ha desarrollado distintos estudios y programas informáticos, los cuales se han presentado en países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana, Honduras y Ecuador. Su más reciente proyecto promovido es el Movimiento del Software Libre y el proyecto GNU, el cual fue presentado por primera vez en septiembre del 2022. Cuenta con un máster en Ciencias de la Computación, doctorado en Ciencias Tecnológicas por el Instituto de Computación de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. En 2016 recibió el premio al avance del software libre. Señores y señoras, con ustedes, el ingeniero Alexandre Oliva. Gracias. Gracias, diputada Nelcy. Saludos a todos los representantes democráticos que nos escuchan y a los que estén dispuestos a escucharme acerca del software libre y cómo el uso de software afecta nuestra libertad, autonomía y soberanía. Quisiera agradecerles por la invitación y por los esfuerzos para que yo pudiera participar sin usar software privativo de libertad. Eso es muy importante para mí y les agradezco muy profundamente. Voy a empezar hablando del control de la informática y pronto darles un historial acerca del software dominante. Eso tiene un doble sentido. Voy a hablar de la libertad de software para los usuarios, los gobiernos y la educación. Yo supongo, entiendo que sea importante su informática. Y si es importante, es importante también saber quién la controla. Es decir, quién le provee las instrucciones que la computadora que usa cumple ciegamente. ¿A quién sirven los algoritmos codificados en estas instrucciones? ¿Quién le da los comandos a la computadora para que corra los programas con esos algoritmos e instrucciones? Y les pregunto, ¿esa configuración les parece compatible con su libertad y su autonomía? Y si hablamos de la informática del Estado, del gobierno, ¿eso es compatible con la soberanía y con la democracia de las naciones? A ver, los primeros programas escribían los propios usuarios del software y las corría en computadoras muy pesadas. Esto va a cambiar en el historial. Que compraban de la industria de tecnología de información. Estaban diseñadas para hacer lo que los usuarios comandaban, y eso estaba bien. Las usaban para automatizar cálculos científicos y militares. Y pronto la industria de tecnología de información empezó a ofrecer servicios de desarrollo. Y eso estaba bien. Los servicios entregaban software bajo control de los usuarios. Desarrollaban programas para los usuarios controlaran
y les proveían incluso las instrucciones, lo que llamamos el código fuente, que son las instrucciones legibles. Las compañías ofrecían el control del software a los usuarios y podrían incluso cambiar a otras compañías. Es decir, la informática estaba bajo el control de los usuarios y eso estaba bien. Ese modelo de desarrollo comercial sigue existiendo, es muy común, pero no es muy visible, porque en general los programas desarrollados así sirven a solo un usuario, una corporación, sea gubernamental, sea privada. Pero las compañías buscaban ofrecer y vender software a muchos usuarios para que corrieran en sus computadoras que ahora son personales. Y así empezaron a vender licencias restrictivas y usar instrucciones secretas. Así le daban directamente las instrucciones a las computadoras de los usuarios y limitaban las opciones disponibles a los usuarios a través de menús. Los usuarios podrían elegir lo que está en los menús. Y a veces las instrucciones incluso rechazaban unos comandos de los usuarios. Es decir, el control de la informática pasó desde los usuarios a la industria de tecnología de información. Los programas ya no les sirven a los usuarios y por eso lo llamo software dominante. Es que no es solo que es más común, es que domina a los usuarios. En la siguiente etapa es la del control remoto, en que la industria ya le da a las computadoras portátiles instrucciones y comandos. Y esas computadoras son direccionadas a darle a los usuarios, a imponerles términos y condiciones. Por ejemplo, a través de contratos restrictivos, le llaman EULAs. Y la A es de acuerdo, es un contrato que va más allá del derecho de autor y puede imponer restricciones y obligaciones a los usuarios que no tienen nada que ver con el uso del software. Empezaron a imponer actualizaciones, a veces automáticas, y a unos usuarios no les molestó porque traían nuevas funcionalidades, pero muchas veces también las actualizaciones traen nuevas limitaciones, nuevos términos, condiciones e incluso obligaciones. Y eso es muy peligroso porque imagina que sus datos están almacenados en formatos secretos que solo ese programa es capaz de decodificar. Y llega una actualización impuesta, la versión anterior, y debe usted aceptar los nuevos términos, las nuevas obligaciones, como para correr el programa y poder volver a acceder a sus datos. Es una manera de imponer una obligación que va allá de controlar su informática, ya empieza a controlar su vida y sus datos son los rehenes para que cedas tu libertad. Y así llegamos a la etapa corriente, presente, a la del capitalismo de vigilancia, en que ya no se distinguen, ya son inseparables los usuarios de las computadoras móviles. Es raro que móviles, cuando yo era un niño, se ponen en las cunas de los bebés para entretenerlos. Pero hoy las computadoras móviles me parecen las telepantallas del 1984 de Orwell. Me parecen tobilleras electrónicas que la gente lleva a todas partes en los bolsillos. Y corren principalmente malware. Casi todo el software privativo del capitalismo de vigilancia es malware. Es decir, tiene funciones maliciosas y la función visible es solo un pretexto, es un cebo para que quiera usar el programa.
y para que suba sus datos a la nube, que son computadoras bajo control ajeno de la industria de TI, y le dé su atención para que pueda mostrarle propaganda. Y quieren sus datos para saber cuáles anuncios mostrarle y para saber cuál es el momento en que está usted más susceptible y vulnerable para que el anuncio sea exitoso. Pero además, propaganda también significa noticias falsas. Y usan noticias falsas para hacerle usted más susceptible y vulnerable. Es decir, para controlar sus disposiciones, sus emociones, sus creencias y sus pensamientos políticos. Eso es muy peligroso. Va más allá de controlar su vida, su vida digital, su informática. Controla toda su vida. Noten que a cada etapa de ese historial incrementó el yugo de la industria de tecnología privativa sobre ustedes. Y por eso les digo, ese software no les sirve. No es, ya les dice que sirve a la industria, pero no les sirve, quiere decir, deberían tirarlo a la basura, que es lo que es. Porque es software privativo de libertad. Le quita la libertad y nosotros, ustedes, los usuarios de software, merecen la libertad. Quitarla es una injusticia intolerable. Y ya se entiende que es así en la vida analógica. Hay que entenderlo también en la digital. Merecen la libertad en la vida privada como la merecen en la vida pública, incluso en la administración pública. La libertad es esencial. La libertad de software es esencial como otros derechos humanos. Es como un arco arquitectónico con piedras que se sostienen unas a las otras. Si cae una, caen todas y perdemos nuestras libertades, nuestra dignidad. Así que hay que entender no solo los derechos humanos ya reconocidos, sino también la libertad de software. Que, como dice la ingeniera Gabriela, son cuatro componentes principales. La libertad para ejecutar el programa para cualquier propósito. La libertad para estudiar los programas, para estudiar el código fuente, las instrucciones legibles, para saber qué hace el programa y adaptarlo para que haga lo que desea usted. Copiar los programas y distribuir las copias, sean compartir, sea regalar, sea vender, cuando lo desee, y mejorar los programas y aportar los cambios para que pueda contribuir a sus amigos, a la comunidad, a la sociedad como un todo. Pero mira, son libertades, no son obligaciones. Es decir, si usted no desea estudiar, está bien, pero es esencial para que tenga control de su informática, que sí tenga esas cuatro libertades y que pueda gozarlas solo, en comunidad o incluso con ayuda comercial. Por ejemplo, si no sabe usted leer código fuente, no entiende cómo funciona, podría usted estudiar y aprender y pronto ponerse a estudiar programa. Pero es esencial para que todos puedan controlar sus informáticas, que pueden contar con ayuda comercial. Y para eso hay que poder distribuir el programa a ayuda que ha elegido usted. Y eso, esa compañía o esa persona podrá entonces estudiar el programa y adaptarlo para que haga lo que usted quiere. Y va entonces a aportar los cambios para usted o para toda la comunidad y podrá entonces usted ejecutar el programa para el propósito que imaginaba. Si hace falta cualquier de esas cuatro libertades, ya no funciona eso, ya se rompe la cadena y ya no controla su informática. La ayuda comercial de software libre, al contrario de software privativo, en que cada programa es un monopolio, porque solo el proveedor puede hacer cambios. Cuando hablamos de software libre,
el comercio, los servicios, son el mercado también es libre. Y las compañías y personas operan en un régimen de competencia. Es cooperación en el desarrollo y competencia en la provisión de los servicios. Los gobiernos deben tratar de mantener la soberanía de sus naciones. Y eso no es compatible con la sumisión a la industria de tecnología e información. Hay que tratar de mantener la democracia. Y eso es incompatible con someterse al el gobierno, el Estado, a esas compañías. Sino también someter los ciudadanos, que son los soberanos en la democracia, a la industria de tecnología de información. Los gobiernos democráticos han que respetar y cumplir la transparencia, y eso no es compatible con los secretos comerciales que trata de imponer la TINC. Han que respetar la intimidad de los ciudadanos y de sus datos personales que procesa el gobierno y el Estado, y eso no es compatible con el control ajeno, el control de la tecnología, las compañías de tecnología de información quiere imponer a los usuarios, incluso a los gobiernos. Se puede en los gobiernos invertir en desarrollos libres colaborativos para arreglar problemas comunes de las naciones, de las municipalidades, de las escuelas, lo que sea, incluso la traducción a los idiomas de los pueblos originarios, que en general poco interesan a las compañías de software más grandes. Pero los gobiernos locales pueden favorecerlo y pueden promover la libertad y la accesibilidad a los pueblos originarios y a todos los ciudadanos. Y puede favorecer a los negocios locales al revés de enviar su dinero a las compañías extranjeras, promoviendo la libertad. No es buena idea, me parece, usar ni imponer el software exclusivo, es decir, el opuesto de inclusivo, a los ciudadanos. Pero hoy día es muy común que los gobiernos ofrezcan sitios y aplicaciones para es decir, trampas, aplicaciones para las telepantallas o para las tobilleras que no son accesibles porque no pueden ser adaptados a las necesidades particulares de los usuarios. Y muchas veces son impuestos por gobiernos y por compañías privadas que, perdón, que requieren su uso para acceder a servicios esenciales. Eso no me parece bien. La educación debe tratar de formar ciudadanos bajo principios de ética y libertad, y eso no es compatible con adiestrar los estudiantes para la dependencia, que es lo que tratan de hacer la compañía, la industria de tecnología de información privativa. Tratan cuando ofrecen regalos que son privativos de libertad. La educación debe tratar de socializar a todos los estudiantes, todos los ciudadanos, enseñarles a cooperar y compartir. Esos son buenos ejemplos. No son compatibles con los secretos que no se puede compartir, por ejemplo, programas que no pueden copiar y distribuir. La escuela no debe ofrecerlos a los alumnos. Y no es compatible con programas que no se puede enseñar cómo funciona, que los estudiantes no pueden aprender cómo funcionan. Eso es incompatible y no es aceptable en los ambientes de educación. Quisiera agradecer su apoyo y su interés por el software libre y por su atención en esta presentación y pedirles apoyo al proyecto GNU, que hace 40 años casi trata de desarrollar y mantener un sistema operativo con el explícito propósito de que los usuarios puedan usar computadoras en libertad, y a la Red Internacional de Fundaciones para el Software Libre, incluso la de que formo parte, la de América Latina, que promovemos y defendemos las libertades de usuarios y desarrolladores de software. Muchas gracias y sean libres. Muchas gracias, ingeniero Alexandre Oliva.
miembro fundador de la Fundación Software Libre América Latina, por su interesante disertación sobre la filosofía del software libre, en donde nos deja importantes reflexiones sobre la libertad, la autonomía y la soberanía. Una frase que me queda es: ahora los programas no les sirven a los usuarios. Y aquí dar testimonio que inmediatamente nosotros nos comunicamos con Alexander Oliva, estuvo positivo en compartir sus conocimientos, pero cuando le expresamos que había que utilizar un software privativo, inmediatamente ahí puso el llamado de atención y desde ahí comenzó a enseñarnos de cómo no debemos depender de estos software privativos. Y gracias al esfuerzo de él principalmente, que inclusive se encuentra en una zona horaria diferente a nosotros, y el equipo de la Comisión de Educación y el equipo de sistema, pudo hacerse la interconexión. Alexander no utiliza software privativo, está utilizando un software libre y sistemas lo está interconectando con la plataforma que estamos utilizando. Entonces, desde ahí ya Alexander nos enseña de que debemos priorizar en la libertad, la autonomía y la soberanía.